Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Un juez interrumpe la huelga de hambre de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez. La exsenadora en prisión desde hace casi un año está acusada de haber actuado contra la Constitución cuando fue presidenta en 2019 tras la renuncia de Evo Morales. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. Un juez interrumpió la huelga de hambre de que desde hace 11 días realizaba la expresidenta Jeanine Áñez para pedir su libertad. Argumentó que el resguardo de su vida tiene privilegio incluso por encima de su propia voluntad. La administración penitenciaria informó que en aplicación de esta orden suministró un suero de rehidratación a la expresidenta con aprobación de la paciente. La hija de Áñez tuiteó que le habían sedado para ponerle el suero en las venas y que temía que su propósito fuera acabar con su madre. Esto fue desestimado por las autoridades. Áñez, que se encuentra en prisión desde hace casi un año, se sintió mal el viernes en una de las audiencias del juicio en su contra por haber asumido la presidencia del país en noviembre de 2019. Supuestamente, contrariando la Constitución, la audiencia tuvo que ser suspendida y el juez octavo de sentencia penal ordenó que la expresidenta fuera trasladada a un hospital con el propósito de hidratarla y nutrirla, tanto si ella lo deseaba como si no. La salida de Áñez a un hospital había sido buscada por sus allegados desde hacía un tiempo, por lo que se supone que la expresidenta la tuvo que aceptar de buen grado. Incluso la oposición la consideró como un logro de la huelga que realizaba en solitario. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al Día. La salud de la exmandataria Jeanine Áñez está deteriorada. Un juez ha determinado, en primera instancia dijo que se la traslade a un centro médico urgentemente, pero algunas manifestaciones que se han registrado en la cárcel ha evitado que esto pase. Ya después el juez determinó que se la atienda a la exmandataria en la cárcel. Incluso dice, a pesar de su voluntad, dice, hay que atenderla urgentemente. Hemos invitado para analizar este tema a la diputada Toribia Lero de Comunidad Ciudadana, jefa de bancada también acá en Cochabamba, en la brigada parlamentaria. Diputada, un gusto saludarla, buenos días. Imaginaya wauki inti ujatang mapaikuita pachinuki raman chantepstuku wawrekunaman panakunaman kai Cochabamba yajamanta y ujaria kachun kai punchai. ¿Cómo estás, estimado Inti? Y agradecerte por la invitación a esta entrevista y un saludo cordial para todos los hermanos, las hermanas que escuchan Radio Fides y para la Radio Fides en particular. Gracias, sí, gracias, diputada. Imagino que preocupada por lo que está pasando, no han logrado sacarla de la cárcel. Ayer la hija de la exmandataria denunciaba que había sido sacada a empujones prácticamente del centro penitenciario por la gobernadora. La están acusando a la gobernadora, han brindado alguna conferencia, pero complicada esta situación, diputada. Así es muy complicado, ¿no? Pero en el fondo, estimado Inti, es venganza, ¿no? No es justicia lo que se está haciendo con la señora Áñez, aunque hay muchos que no la quieren, como dicen, ¿no? Uh-huh. Porque han pasado muchas cosas en la gestión 2019-2020, correspondía, sí, un juicio de responsabilidades, pero el MAS, con la intromisión política partidaria, con la injerencia política que tiene en la justicia, en todo el sistema judicial, ha logrado, pues, armar el caso contra Jeanine Áñez, ¿no? Y eso para beneplácito del exdictador Evo Morales, porque él es quien quiere salir víctima de todos los sucesos de octubre de 2019. Entonces, lo que hace Evo Morales y todo su entorno es obligar, pues, ¿no?, al sistema judicial que puedan hacer cualquier cosa para aparentar de que se está haciendo justicia. Pero no es así. Mira, han pasado ya más de 2 años, las víctimas, las verdaderas víctimas de Sacaba y Sencata no han logrado nada. Les engañan, cada vez les hace ir a La Paz, cada vez están teniendo que marchar, movilizaciones, están haciendo huelga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo.
les prometen una cosa y otra cosa, pero nada, nada, nada hacen, ni siquiera se ha iniciado un juicio por esas víctimas, pero sí hay este caso golpe 1, golpe 2, Dos. ¿no? Que le implantan a Jeanine Áñez, inclusive han llegado a tal extremo de iniciar este juicio ordinario cuando no corresponde, ¿no? Es un juicio totalmente amañado, da vergüenza de los jueces y fiscales que están haciendo esto. Pero no es con la finalidad, digamos, de sacar cara o de justificar todos los hechos, ¿no? Jeanine Áñez en su momento podrá ser juzgada siempre y cuando en algún día habrá justicia, por lo menos casi imparcial. Pero en el momento lo que se ve es que se la ve como un trofeo de Evo Morales, ¿no? A la que se le atenta, a la que se le hace sufrir, a la que le están haciendo este tipo de limitar, ¿no? Delimitar su derecho a la salud, a que pueda ir a una clínica para ser asistida, porque quienes han hecho huelga de hambre, por ejemplo, sabemos, a los 2, 3 días ya se deteriora una persona, es imposible pasar los 5, 6 días, ya es imposible, tal vez los más fuertes, pero aún así te sales pues deteriorado, tu cuerpo se deteriora, se inflaman los riñones en particular. Yo algunas veces he sabido ingresar a huelga de hambre, entonces necesita pues asistencia, ¿no? Y yo creo que es algo cruel que se está haciendo, ¿no? Y sobre todo por mandato del partido en función de gobierno. ¿Quiénes han venido, por ejemplo, a las puertas de las celdas de Miraflores? No han sido ni siquiera gente o personas víctimas de Sacaba y Sencata. Han sido funcionarios del gobierno que estaban ahí arengando, quemando las carpas, todo eso. Y además, una hora antes más o menos, ya circulaba por las redes de esos funcionarios en el sentido de que hay que ir a la cárcel de Miraflores porque están pretendiendo sacarle a Áñez a una clínica. Entonces ya tenían preavisado. Me imagino que ha salido de la cárcel mismo, como todo el sistema, toda la cárcel, los máximos directores están al servicio del partido. Entonces han debido comunicar y por eso esa gente rápido se ha movilizado, pero con una hazaña de muerte, como siempre, ¿no? A lo que Claro. están acostumbrados. Entonces, eso es, estimado Inti, lo que está No, pasando, y siempre reiterando de que gracias. sí, por lo menos yo digo, las víctimas de Sacaba y Sencata Encanta. están siendo usados cruelmente por Evo Morales, por el movimiento al socialismo. No están pensando hacer justicia por ellos, sino el principal víctima dice que es Evo Morales, Sí, ¿no? Y esto no es justicia, es es venganza. cierto lo que usted menciona, las víctimas de Sacaba y Sencata, por ahora los más visibles, porque también se señala que se debería de investigar el tema del Pedregal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.